¿Qué tal? Buenos días. O buenas madrugadas. Son las 7 de la mañana del domingo, de un domingo. La previsión es que durante el día haga sol. Me voy hacia Padrón. Allí me recojo a un amigo. Y luego nos encontraremos con otros en Irixoa. En fin, es uno de los sacrificios que tiene que hacer uno, ya sabéis. Bueno, pues me voy para allá porque se me echa el tiempo encima. Luego hablamos. Estoy en medio de la carretera ahora mismo. Santuario de la esclavitud. Bonita la iglesia, ¿eh? Bueno, todavía no ha amanecido. ¿Qué queréis que os diga? Domingo 19 de enero. La temperatura, curiosamente, pues muy mala. Pensé que iba a hacer más frío. Pero no. Ese reloj, como que no. Deben ser ahora las 8 y 10 de la mañana, lógico. Iglesia de la esclavitud, cerca de Padrón. Y el sol que todavía no ha salido. Bueno, creo que a mi amigo Santiago, espérate, ya verás, que le ha pillado el paso a nivel. El paso a nivel está, acaba de pitar. A Santi le ha pillado el paso a nivel. Míralo, allá al otro lado. Qué bueno. Ahí al otro lado, claro, tiene las luces encendidas. Está el paso a nivel. Pasará el tren ahora. Y se ha quedado parado el tío. Ahí viene el Santi. Ahora se le cala la moto. Bueno, pues vamos camino de Irixoa. Está haciendo viento lateral, un poquito importante. Ahora
Estamos a 6 grados y medio. Vaya racha de viento. La moto lo nota bastante. Está viendo unas rachas. Fijaros los árboles, cómo se mueven. Y lo malo son esas rachas que te empujan. Ya estamos llegando a Irixoa. Parece que el viento por esta zona ha amainado un poco. Curva, toma ya. Va Santi delante. Nos hemos detenido a tomar un café. Acabo de ver un cervatillo. Se asustó un poco con el ruido de las motos.
Una preciosidad. Impresionante.